Tres. Ok. Empezamos. Vamos a hacer un rastreo general para ver en qué condiciones de salud está. ¿Cómo te llamas? Santos. ¿Cómo? Santos. ¿Santos qué? Rojas. Santos Rojas. Entonces pon el nombre de Santos Rojas. Para ver en qué, cómo está de salud Santos Rojas. Y antes de empezar a hacer el rastreo protocolario, rastreo general, vamos a identificar el par voice. No podemos empezar el par voice, digo, no podemos empezar el rastreo si hay un elongamiento en la pierna derecha. ¿Sí? ¿Puedes captar perfectamente bien ese elongamiento de la pierna derecha? ¿Sí? Uh-huh. ¿Sí se nota bien? Sí, sí. De todas formas, voy a ponerme aquí, ahí está. Ahí está. Entonces, ese es un fenómeno, hay que encontrar, impactar voice. El par voice es poner un imán negro en el parietal derecho y el imán rojo que le hace resonancia en el riñón contralateral o riñón izquierdo. Y con eso se corrige este fenómeno, el fenómeno voice. ¿Sí? Entonces, se está viendo ahorita en cámara y ahorita se va a ver cómo se va a corregir este fenómeno. Ponemos parietal derecho. Parietal derecho. Parietal derecho. Ok. ¿Sí? Y nos vamos al borde de las costillas hasta llegar a las costillas falsas y de aquí ponemos el imán rojo tocando la piel unos 10 centímetros aproximadamente. Ahí está el riñón. Y el fenómeno de alargamiento de la pierna derecha ha desaparecido. Los pies están parejos. ¿Sí? Entonces ahí ya estamos listos para iniciar el rastreo. El rastreo siempre se va a iniciar con los reservorios. Los reservorios, en palabras sencillas, son alguna parte del organismo donde viene siendo como la casa chica o la casa grande, la segunda casa de las bacterias, virus, parásitos o hongos donde viven. Es la segunda casa. Cuando se ven amenazados, ya sea porque los doctores receten antibióticos a Santos, entonces los bacterias o hongos o virus se van a ir a su reservorio natural, se van a alejar, ¿sí? Por una temporada, ¿sí? Ellos van a determinar con su sistema sofisticado que tienen, van a determinar cuándo ya no está siendo bombardeado con antibióticos Santos. Entonces salen de allí y se instalan nuevamente en el órgano donde están causando una enfermedad. Ellos ahí pueden estar inclusive por años. Si su sistema inmunológico de Santos es muy fuerte, ahí pueden estar invernando por años y no presentan ninguna sintomatología, no presentan ningún signo de enfermedad en Santos. Se siente bien porque esos microbios, esos patógenos están invernando en lo más profundo del cuerpo donde no lleguen los antibióticos, en partes profundas donde la irrigación sanguínea no llegue hasta allá, allá van y se esconden y están perfectamente, no les pasa absolutamente nada. Entonces el sistema inmunológico cuando baje de Santos, ellos detectan que el sistema inmunológico está deficiente. Entonces emergen, salen y se instalan al órgano donde les gusta vivir y están causando la enfermedad de este paciente. Entonces es muy complicado. Hay muchos antibióticos que recetan los doctores o tienen cánceres y dicen, ya está curado, ya está sano. Muchos científicos reaccionarios dicen, pues hay que seguirle en observación por mucho tiempo porque puede ser que esos microorganismos patógenos estén en un reservorio
y estén no sean detectados por las pruebas que se hacen. Más o menos eso es lo que viene siendo un reservorio. Entonces no podemos iniciar el rastreo general si no hacemos un rastreo de todos los reservorios que hay en el organismo. Esta es la nueva actualización de los reservorios, son como 51 par, ¿sí? Entonces esta hojita la subimos a la página, sí, para que todos se la descarguen, ¿sí? Okay. Entonces esta la anexamos a la que ya tenemos, ¿sí? Entonces, o sea que es el lugar donde viven los virus, las bacterias y los hongos. Es la segunda casa. Cuando se ven amenazados por antibióticos o por el paro biomagnético, se van a ese lugar. Salen disparados y se van a ese lugar. Por eso, la mayoría de las veces, cuando no se hace un buen rastreo y buena impactación y no se toma en cuenta los reservorios, tú impactas correctamente bien. Y inmediatamente salen disparados en su reservorio porque no has impactado, no has puesto los imanes en ese reservorio que te marcó acá al pie que existía, ¿sí? Por ejemplo, estábamos diciendo hace rato, vaso, hígado, ¿sí? La bacteria, la brucela, por medio de la leche, los lácteos o yogur. Su reservorio es vaso, pulmón izquierdo. Si uno no impacta pulmón izquierdo, va a sentir una mejoría, pero luego va a aparecer otra vez la bacteria, ¿sí? ¿Por qué? Porque la bacteria se fue para el pulmón izquierdo. Lo más impactante es vaso, hígado, y es vaso, pulmón izquierdo también, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta siempre los reservorios, porque salen disparados automáticamente y se van a su segunda casa, mientras están bombardeando la casa principal. Hay reservorios que tengan que ser impactados en Santos. Santos. Sí. ¿Cuántos hay? Hay más de 5. Hay 6. Hay 7. Hay 6. Hay 6. Iniciamos con el primer reservorio. Entonces se comienza a leer así. ¿Me puedes mostrar cómo se estiró un pie cuando te dijo 6, por favor? Hay 6 reservorios. Sí. Yo ya hice mentalmente, hay un código binario de respuesta sí y no. Ese va a ser el que te va a guiar y te va a determinar. Te va a hablar el cuerpo por medio de esa contracción que hay en los talones, ya sea elongamiento o emparejamiento de los pies. Yo pregunto, dame tu respuesta sí para comunicarme contigo, ¿sí? Respuesta sí, ¿sí? Uh-huh. Lo estás captando, sí. Es un elongamiento de la pierna derecha, y luego dame tu no como respuesta, ¿sí? Y los pies están parejos. Entonces, pies parejos significa no, y elongamiento de la pierna derecha significa sí. Entonces, continuamos. Hay que impactar cresta ilíaca, ombligo. ¿Sí? Sí. Cresta ilíaca, ombligo. Es un reservorio de virus. Impactamos muslo externo. No. Vaso, pulmón izquierdo. Peritoneo. No. Pleura, peritoneo. Sí. Pleura derecha, peritoneo izquierdo. Sí. Disculpa. Pleura derecha, peritoneo izquierdo. O sea que te está diciendo el sí cuando se ponen iguales. No. Me da el sí cuando se elonga la pierna derecha. Oh, ok. Gracias. Peritoneo derecho, peritoneo izquierdo. También. Pleura, peritoneo derecho e izquierdo, las dos pleuras. Pleura derecha, peritoneo izquierdo. Ahí está. Peritoneo derecho, peritoneo izquierdo. También. Bien, es igual. Pleura, tráquea. No. Pómulo, tiroides.
pómulo tiroides, pero vamos a ver qué pómulo. Pómulo derecho, tiroides derecha. Pómulo derecho, tiroides izquierda. Pómulo derecho, tiroides izquierda. Pulmón, pulmón del mismo lado. Pulmón derecho, pulmón derecho, pulmón izquierdo, pulmón izquierdo. Pulmón izquierdo, pulmón izquierdo. Ya está los seis, está el rápido. Nervio vago, riñón contralateral. No. ¿Hay más pares de receptores que haya que impactar? No. Ok, esos son los pares. Esos son los pares de reservorios, son seis reservorios. Ahora vamos a hacer un rastreo general con el manual que ustedes van a poder descargar y van a ser como casi 370, 380 y tantos, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces iniciamos. Vamos a iniciar mencionando el punto, ¿sí?, de la localización, que es pineal. En dado caso de que tenga una deficiencia en la pineal, va a hacer resonancia con pineal. Entonces, pineal ponemos imán negro y ahí mismo, abajo del imán negro, ponemos el pineal imán rojo, ¿sí?, de forma vertical. Siempre va a ser así. Si el par que va a necesitar Santos es pineal cerebelo, pineal, si inicia con pineal, va a ser imán en negro, y cerebelo va a ser un imán rojo, ¿sí? Siempre va a ser así. El punto que inicias y el punto con que terminas, que hace resonancia. Hacer resonancia significa que se comunican por medio de una onda. Ya. Yeah. ¿Ok? Entonces, iniciamos. Hay que impactar en Santos pineal. Mira, pineal. ¿Sí? Uh-huh. Hay que impactar pineal, bulbo raquídeo. No. Pineal. Empeine, sí. Pineal, bulbo raquídeo, ok. Pineal, empeine. Ok. Él tiene un montón de virus. Pineal, empeine, sí. Pineal, cerebelo, sí. Virus del Guillain-Barré, sí. A medida que pasen los años, Santos va a tener un tic nervioso que le va a hacer, que lo va a tener inflamado el bulbo raquídeo y la espina dorsal, y va a tener un clic nervioso que le hace así. Va caminando y le hace así. Porque ese virus va a entrar por este punto del bulbo raquídeo y va a comenzar a inflamar y va a comenzar a penetrar por toda la columna vertebral. Y va a tener ese. Por la médula, ¿sí? Empiezan con ese tic muy fuerte, que van caminando y involuntariamente hacen esto así, y llegan a quedar mal, cuadripléjicos, ¿sí? Ese Guillain-Barré viene en las vacunas que hacen a las que tienen papiloma, quedan cuadripléjicos también. Cuando el virus, que está atenuado, logra fortalecerse y penetrar por la columna vertebral. ¿Es contagioso? No es contagioso. ¿Le van a poner el imán o no? Sí. Tengo pineal 2, pineal empeine y pineal cerebelo también. Sí,
son reservorios del virus Guillain-Barré, ¿sí? Entonces, podemos hacer algo, vamos impactando. Sí. O sino que alguien vaya impactando, sí, okay. Así van aprendiendo. Okay. Ajá. Entonces tenemos pineal, pineal. Primero pones el negro en la pineal y yo voy a certificar que acá está bien. Pineal, pineal. ¿Ya está? Ya. Ok. ¿Ves, Sergio? Ya, nada más que yo voy a andar con la cámara por aquí. Nos falta el otro. Ahorita se lo ponemos. Listo. Ya está. Ya. Ok, entonces ven la secuencia. Ven la secuencia. Y dice, ok, estamos impactando pineal, pineal. Ya pusimos pineal. Uh-huh. El primer punto en negro, pineal. Y certificamos que está bien puesto. Y acá va a estar el elongamiento de la pierna derecha. ¿Se puede apreciar? Sí. Okay. ¿Eso qué quiere decir? Que sí lo necesita y está bien impactado, colocado en el punto exacto de la pineal. Ahora vamos a poner el imán que hace resonancia, que es el rojo, en la misma pineal. Uh-huh. Y ese imán va a ser en rojo, va a ser de este lado que estoy yo. ¿Debajo? O sea, está aquí el negro. Hacia acá. Y aquí hacia la frente. Siempre. Hacia la frente. ¿Ya debajo? Es igual de todo. De todos modos acá. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Ok, entonces certificamos, ¿sí? Que esté bien puesto, colocado pineal, pineal, y ahí está. ¿Sí? Uh-huh. Perfecto. Está perfecto. Entonces allí ya estamos impactando y ya se va a corregir esa disfunción que tiene la en la pineal. Tengo, ¿sí?, pineal en peine también. Pineal en peine, ok, tenemos y también pineal bulbo raquídeo. También. Ok, entonces ya tenemos colocado, agarramos el negro que está en la pineal y agarramos un imán en rojo, lo impactamos en el bulbo raquídeo, ¿sí? Entonces ya tenemos un imán en negro en la pineal y bulbo raquídeo va a ir en rojo. Ponemos el bulbo raquídeo donde inicia o termina el cabello, acá en la sí. Y al colocar ese imán, acá debe de seguir estando los pies parejos, ¿sí? Pineal, bulbo raquídeo, los pies parejos, ¿sí? Está bien colocado. Ahora, es pineal en peine. Como hay dos empeines, ¿sí?, izquierdo. Vamos a determinar cuál es, si es el derecho o es el izquierdo. Te puede pedir los dos, ¿sí?, porque aquí también hay un problema con el mismo microorganismo, ¿sí? Entonces, pineal, empeine derecho, pineal, empeine izquierdo, ¿sí? Entonces, hago la pregunta de rigor. Santos necesita que le impactemos en peine. Ahí está. Sí. Aquí. En peine. Ahí ya no importa el color, ¿no? Sí. Sí importa el color. ¿Por qué? Porque independientemente de allá, aquí hay un problema en los dos empeines. ¿Sí? ¿Pero está bien aquí? Sí, porque acá va el negro. Entonces, el negativo en peine derecho va negativo y en empeine izquierdo va el rojo. Siempre va a ser así. ¿Sí? Entonces, certificamos que acá no haya un elongamiento de la pierna derecha. Si están parejos, todo va funcionando perfectamente bien. Ahorita. ¿Y a qué hora se va a impactar entonces los reservorios? Ah, esos son, todo eso son los que, los reservorios todavía no, o los reservorios ahí los tienes, ¿no? Sí, pero se van a impactar. ¿Ya ahorita? ¿Todos ahorita? Entonces es el primero, okay. ¿Es cresta ilíaca o ombligo? Ok, cresta ilíaca, ombligo, hay dos cresta ilíaca, la cresta ilíaca derecha y la izquierda, que viene siendo a la altura del glúteo, donde nace el glúteo. Entonces vamos a determinar qué cresta ilíaca.
Hay que impactar cresta ilíaca derecha, ombligo. Sí. Hay que impactar cresta ilíaca izquierda, ombligo. No. Cresta ilíaca derecha, ombligo. Ahí está. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok, entonces negro, negro, cresta ilíaca derecha, que viene siendo del cinto, de la, del glúteo, de la nalga, donde inicia la nalga, arribita del cinto. Pulmón izquierdo. Pero el ombligo le faltó. Ombligo. Ombligo. Ombligo es rojo. No está el ombligo. Súbele el... Es rojo, rojo, rojo. Pone un este para que la mitad de este. Ese es un reservorio de virus. Falta el otro. Vaso, pulmón izquierdo. Vaso está en el lado izquierdo. ¿Sí? Este es el hiato esofágico, donde termina el huesito del esternón y comienza la boca del estómago. Este es el borde de la costilla, ¿sí? A esta altura de aquí está el vaso. Ahí va un negro. ¿Vaso con qué? Pulmón izquierdo. Pulmón izquierdo. Pulmón. Agarramos un rojo y lo vas a colocar en rojo. En hombre y mujer, esta es la tetilla. ¿Sí? Vamos línea recta descendente y abajito de la escápula, como unos 3-4 centímetros, lo que viene siendo la paleta de la escápula, ahí lo ponemos en medio del pulmón, unos 10 centímetros hacia adentro, en color negro. ¿Sí? Ese es un reservorio de bacterias que probablemente él traiga principio de anémica, de anemia, porque a lo mejor trae vaso, hígado, que viene siendo el de la brucela, anemia y leucemia falsa y anemia, probablemente. ¿Okay? ¿El negro? Sí. No, no, este es vaso, pulmón izquierdo, vaso negro, negro, pulmón izquierdo, rojo. Luego sigue pleura derecha, peritoneo izquierdo. Okay. Negro, pleura derecha, negro, que viene siendo aquí. Aquí en costado. Tomando referencia como la tetilla en hombre y mujer, una línea recta descendente, y tomando como referencia esta línea, ¿sí?, de la vestimenta en hombres y mujeres, aquí en medio, ¿sí? Un poco más abajo, ahí, ¿sí? Peritoneo izquierdo. Es pleura izquierda, derecha. Pleura derecha, peritoneo izquierdo. Ok, peritoneo izquierdo. El peritoneo izquierdo va a ser el ombligo, aquí en esta parte de aquí, ¿sí? Está el peritoneo derecho y el peritoneo izquierdo. ¿Abajo del ombligo? Abajo del ombligo, en esta pared de aquí. Ok, ahorita tenemos impactando pleura derecha. Vamos a certificar para que se vea en el video que siempre hay que certificar que estén bien puestos los imanes. Debe de haber elongamiento de la pierna derecha. ¿Correcto? Sí. Ok. Al poner el imán, el rojo en el peritoneo izquierdo, ¿sí? ¿Sí? Acá se tiene que corregir. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Ya se emparejó. Eso es un par y están bien puestos. Ok. Vamos ahorita bien. ¿Qué es lo que sigue? Es peritoneo 2. Ok. Entonces es peritoneo derecho, peritoneo izquierdo. Como ya tenemos peritoneo izquierdo en rojo, uh-huh, vamos a impactar peritoneo derecho, peritoneo izquierdo. Entonces, peritoneo derecho, ponemos un negro. ¿Sí? Ponlo. Y estos son todos virus, ¿no? Son reservorios, van bacterias, virus, todo lo que sea reservorio. ¿Por qué? Porque acá, cuando hacemos el reservorio general, acá van a aparecer pares, virus, bacterias, que están haciendo resonancia con esos reservorios que están allá. Entonces le tapamos la salida a esos reservorios, no entra nadie ni sale, porque están los imanes puestos. Entonces cuando impactemos pares que están en diferentes órganos y que esos virus
viven en esos reservorios no se pueden ir a esa casa. Es decir, las trancas están cerradas, las puertas están cerradas con llave, no pueden entrar ni salir nadie. Entonces no le das otra opción más que permanezcan ahí y bajo el efecto del bombardeo de los imanes, ¿sí? De la energía de los imanes. O sea que el virus y la bacteria se va moviendo de aquí, se va, sí, para allá, se va... Sí, y... sí, pero de una manera, con una rapidez impresionante, es instantáneo donde se, ¿oh, sí? Se cambian, sí. Entonces, ese es el truco y ese es el chiste de hacer impactar los reservorios para que se mueran simultáneamente junto con los pares que vamos a impactar, y esos pares, esos virus, esas bacterias, no se van a ir a esos órganos que son los reservorios. Se van a quedar allí porque las puertas están cerradas, nadie entra, nadie sale. Y la salud es más rápido de la persona. De lo contrario, si no impactamos reservorios, impactamos un par por acá y se van al reservorio, la puerta está abierta, ahí se quedan todo el tiempo que ellos determinen, ¿sí? Y nunca vas a curar a una persona. ¿Por qué? Porque siempre huyen los microorganismos a sus reservorios, a su segunda casa, ¿sí? Sigue pulmón derecho, tiroides izquierda. ¿Ese es el reservorio? Es reservorio, otro reservorio. ¿Pulmón derecho? Pulmón derecho, tiroides izquierda. Ok. ¿El pulmón derecho? Agarras el pulmón derecho en negro, donde está la tetilla. Exactamente ahí, abajo de la escápula. Ahí está, está en negro. Uh-huh. Pulmón derecho. Tiroides izquierda. Roja. Tiroides izquierda roja. Izquierda. Esta es la manzana de Adán. Uh-huh. Está tiroides derecha, tiroides izquierda. Y la manzana lo divide. Entonces ponlo aquí en esta parte de aquí. Y el último reservorio es pulmón izquierdo. Pulmón izquierdo. Pulmón 2. Ya los tenemos. Pulmón derecho, pulmón izquierdo. Ya los tenemos. Sí. Ya tenemos negro y rojo en pulmón. Sí. O sea, ya están, uh-huh, cubiertos los 6. Ok. Entonces, a Santos ya impactamos. En este momento tiene impactado todos los reservorios, todos los pares. Y ahí ya no entra ni sale nadie. Cuando continuamos con el chequeo general, vamos a impactar. Y los microorganismos, ya sean virus, bacterias, no se van a ir a su segunda casa, porque las puertas están cerradas. Y así más rápido salen las curaciones espontáneas. Esto es lo que haces tú siempre en tu consulta, ¿no? Es lo que hago siempre en la consulta, y es el protocolo de principiante y avanzado. Este es un paso básico, ¿sí? Nadie puede hacer un paro magnético cuando te vayas a curar con mayor rapidez, sino impactas hasta que se elimine cada sesión, cada semana. Hay que impactar los reservorios. La próxima semana van a salir otros, ¿sí? Probablemente. A lo mejor salen menos, otros. Impactamos y luego seguimos con nuestro reservo general. Y siempre cuando ya hay una enfermedad, cuando hay una enfermedad específica, ya grave, avanzada, como por ejemplo leucemia falsa, andanémico, ya sabemos que es vaso, hígado y pulmón izquierdo, ¿sí? Y las impactamos cada semana hasta que se eliminen, aparte del rastreo general. ¿Ok? Sí. Esa se me fue la pregunta. Que si siempre se hace siempre, no, siempre, constantemente entran patógenos, siempre. Todo. Mientras que no se asocien con bacterias y virus, no pasa nada. No pasa nada. Okay. Entonces, van a estar allí y de manera aislada, no van a crear asociación con ningún otro microorganismo, no pasa nada. Su pH está más o menos bien, su sistema inmunológico está bien y no pasa nada. El problema es cuando el pH está distorsionado, ¿sí? Está muy tendido a la acidez o a la alcalinidad, van a entrar todos los días, cada segundo, por el aire que respiramos, por el agua que tomamos, por las comidas que comemos, ya vienen contaminadas. Están entrando a nuestro cuerpo millones y miles de millones de microorganismos. La mayoría de ellos, nuestro sistema inmunológico, como un antivirus que tenga la computadora, está rastreando y está eliminando la mayoría de ellos.
Cuando el organismo tiene un pH muy distorsionado, ya sea hacia la alcalinidad, el sistema inmunológico está debilitado y van a asociarse más rápidamente microorganismos que van a crear pares, y un par es una enfermedad, ¿sí? Entonces hay que cuidar el pH, con lo que ya hemos venido hablando, con el MMS, con la sal de mar o el agua de mar, exprimes un limón, te tomas tu vaso en la mañana y en la noche, para que compense la acidez de la comida copiosa o alimentos procesados. En la temporada de extremo calor te desequilibra tu pH, o la temporada de extremo frío te desequilibra tu pH. No importa que tengas una buena otra, te lo desequilibra, son factores externos como el clima que también te desequilibra tu pH, y ¡fum!, entran los microorganismos. Entonces ya están todos los reservorios. Ok, continuamos. Pineal, cerebelo. ¿Pineal, cerebelo? ¿Pineal, cerebelo? No. Pineal cerebelo es el par es pineal bulbo raquídeo. Sí. Este es el Guillain-Barré. Pineal cerebelo es de la caída del cabello. ¿Este y ese que estaba? ¿Ya coloqué, esos fueron los primeros que pusimos? Ahí está pineal cerebelo. No, pineal bulbo raquídeo. Pineal bulbo raquídeo. Quítale el pineal cerebelo y ponle bulbo raquídeo. No lo tengo apuntado. Quítale pineal cerebelo y ponle bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo podemos los que impactamos, ¿verdad? Ok, continuamos. Pineal hipófisis. ¿Sí? Mira, pineal hipófisis. Punto de apoyo para cualquier tipo de herpes. Entonces, él va a tener virus. ¿Sí? Ponemos pineal, ya tenemos pineal, y ponemos hipófisis rojo en medio del entrecejo. Es un punto para apoyar y eliminar más rápido los virus del herpes. ¿Sí? Impactamos pineal mama, núcleos basales, bulbo raquídeo. Mira, núcleos basales, bulbo raquídeo. Tiene va a tener Parkinson. Entonces le ponemos núcleos basales en la parte posterior de la pineal. ¿Sí? ¿Parte posterior? Sí. Aquí. Pon núcleo, sí, pon con tu mano, detén esto y pon aquí el negro. ¿Sí? Déjame chequear acá. Ahí está. Acá está el elongamiento de pierna derecha. Ahora le ponemos el rojo en horizontal, en el otro lado acá. ¿Sí? ¿No se van a tener tantos imanes en la cabeza? No. Si él comienza a tener un ligero mareo, sensación de mareo, o se los quitamos. Ok. ¿Y esta cantidad de imanes aquí, cuánto tiempo van a estar? 21 minutos. Uh-huh. Ahorita por bioenergética, haz de cuenta que el cronómetro ya está corriendo, pero nosotros no sabemos cuántos minutos llevamos. Uh-huh. Pero yo pregunto, ¿cuántos minutos van a ser? ¿21 minutos hay que impactar? Sí. Pero no sabemos, el cronómetro ya está, el cronómetro invisible. Entonces yo nada más pregunto, ¿faltan 15 minutos? Faltan 15 minutos, llevamos 6 minutos de impactación. Uh-huh. Por bioenergética, su cuerpo me dice, su cuerpo de él sabe todo, su campo energético sabe todo, él lleva el conteo. Entonces faltan 15 minutos. Al ratito preguntamos, ¿cuántos faltan? Van a decir 3, 2, no hay necesidad de escribirlo. No tenemos una carga excesiva de trabajo, podemos hacerlo así, ¿sí? O podemos inscribir por ahí en el papel. O poner una alarma. Uh-huh. Entonces ahí está, ¿cuerpo qué? ¿Borde calloso? No, pues ¿qué es? Núcleos basales. Núcleos basales. Bulbo raquídeo. Ok, entonces,
¿Qué es lo que pasa con él? Que en 5, 6, 7 años va a tener Parkinson. ¿Sí? Pero con el paralelo magnético nos vamos a adelantar 5 o 6 años y nunca vamos a ver que tenga síntomas. ¿Por qué? Porque todavía no hay ningún síntoma dentro de 5 o 6 años. Por lo tanto, se lo vamos a quitar con 5 o 6 impactaciones y nunca se va a enterar nadie de que estaba programado para tener Parkinson. Nunca va a haber el movimiento de las manos. Entonces, están impuestos los imanes núcleos basales, bulbo raquídeo. Sí. ¿Cuántas impactaciones hay que hacer en núcleos basales, bulbo raquídeo? ¿Más de 5? ¿6 veces? ¿7 veces? ¿7 impactaciones? 7 impactaciones una vez por semana. Eso es para el Parkinson. Para el Parkinson, es Parkinson verdadero. Está el Parkinson falso, ¿sí? Está el Parkinson falso. Que se le dice Parkinson falso porque tiene los mismos síntomas. Sí, enmascara es lo mismo que viene siendo postpineal y bulbo raquídeo. O sea, núcleos basales, el verdadero, ¿sí? Y el otro está en núcleos basales, bulbo raquídeo y postpineal, bulbo raquídeo, que viene siendo la pineal, atrásito de la pineal, ¿sí? Postpineal, bulbo raquídeo. Ese es el falso, pero cualquiera de los dos es curable. Aunque la persona ya tenga todos los síntomas, con 5 o 6 aquí que pidió 7 impactaciones, se cura, comienza a desaparecer el movimiento involuntario de la mano. ¿Sí? Entonces, el ABC de hacer un rastreo general es así, en la secuencia que lo estamos mencionando. Va uno mencionando, ¿sí? Cada uno de los puntos, y esto se llama bioenergética. La bioenergética es de que lo haces con la mente, tu mente está conectada con la del paciente, tu mente tiene acceso a los campos energéticos o a la memoria celular de el paciente, y el paciente te responde el cuestionamiento que tú le haces. Y cada vez que haya un elongamiento de la pierna, quiere decir que hay un problema, ponemos el imán allá y chequeamos el elongamiento, quiere decir que están bien puestos, ponemos el imán rojo en la parte que hace resonancia, chequeamos y los pies van a estar parejos. Eso es todo el secreto del rastreo general, ¿sí? Y vamos impactando y vamos descubriendo por medio de la descripción de ese par qué enfermedad tiene esa persona. Estos son enfermedades simples. Hay enfermedades muy complejas que van a salir más adelante donde hay combinaciones de pares, ¿sí? Y esas combinaciones de pares te dan una sintomatología, te dan una enfermedad que lo clasifican los médicos, y los médicos le ponen un nombre. Acá no hay nombres, acá nada más hay enfermedades, problemas de salud que tienen un origen por algún microorganismo que está clasificado aquí y punto. Eso es todo. Sí. ¿Ok? Entonces, continuamos. Pineal, núcleos basales, bulbo raquídeo. Núcleos basales, bulbo raquídeo. Prepineal, vejiga izquierda. Ahí está. Prepineal, vejiga izquierda es un hongo. Y no lo vamos a poner, nada más escríbelo porque ya está saturado de imanes, sí, en la parte del área de la pineal. Allí ese hongo trabaja, los hongos trabajan con los virus. Siempre van a hacer resonancia con los virus. Entonces este hongo, facilito, ¿sí? Si preguntamos por bioenergética, el hongo de prepineal vejiga izquierda está haciendo resonancia con un virus. ¿Checa? ¿Sí? Dame un segundo. Sí. ¿Sí?
y ese es transmitido por cucarachas. ¡Ay! El hongo ese pretinia. ¿Cucarachas humanas o cucarachas? Cucarachas. Cucarachas. Postpineal, bulbo raquídeo. Postpineal, bulbo raquídeo. No. Borde calloso. Mira, apúntale, borde calloso. Lo más seguro, ese es un reservorio también de la tuberculosis. Lo más seguro es que también ya tenga. Supraespinoso. Chécale. Ajá. Wow. ¿Sí? Hay que impactar supraespinoso derecho, negro, supraespinoso izquierdo, rojo. ¿Derecho, negro? Sí, siempre va a ser. Inicias con el supraespinoso, va a ser negro. Y el segundo, si es. Si, el segundo rojo. Lo que viene siendo aquí en el huesito. Sí, ahí está bien. ¿Entra en estado de hipotermia en los cuando lo estás haciendo? Ah, sí, baja hasta un grado. Sí, da frío. Hemos hecho chequeos y baja un grado. Uh-huh. Un grado aproximadamente. ¿Sí te dio frío? Sí. Ok, entonces cuando está este par que obviamente no tiene síntomas porque ni tose ni tiene una sintomatología donde sus pulmones estén ya dañados por el bacilo, mas sin embargo tiene problemas pulmonares porque han salido un montón de problemas allí, ¿sí? Ok, entonces este es el par de la tuberculosis, pero su reservorio, que también el cuerpo lo pidió, es ¿qué? ¿Borde calloso? Borde calloso. ¿Sí? Calloso. El borde calloso va aquí. Sí. Borde calloso del lado derecho va un imán, pásame dos imanes. Están allá. ¿Sí? Borde calloso negro. Borde calloso derecho, borde calloso izquierdo rojo. Entonces, estos se juntan así. Uh-huh. Y se colocan en esta parte de aquí. Y ahí agarra la energía. ¿Sí? En este caso, lo vamos a quitar. Porque tiene muchos, ¿no? Ya tiene muchos. ¿Sí? Ok, entonces cuidado, hace rato que estábamos filmando el video número uno, el video esencial, hablábamos de que hay mucha tuberculosis y esto es tuberculosis, impactas tuberculosis, lado derecho negro, lado izquierdo rojo, con su respectivo reservorio, borde calloso que entra así. ¿Sí? Esto cuando el tiempo, cuando ya está muy, muy, muy deteriorado, la enfermedad causando estragos en los pulmones con ganglios abscesados aquí en el cuello, la bacteria se viene para el cerebro y causa problemas mentales. ¿Sí? Entonces el reservorio está acá. Impactamos supraespinoso, impactamos también el reservorio de borde calloso. ¿Sí? Ok. Entonces, si nos fijamos, para los que están viendo el video, si nos fijamos, hay cientos de. Así me parece. Cientos de problemas de salud que no presentan ninguna sintomatología. Pasan 15, 20 años y estos pulmones. ¿Sí? Y si se fue para la bacteria también para el cerebro, esos pulmones en 20 años van a causar unos problemas terribles que ya no van a tener solución. Pero es asintomático la mayoría de los problemas. Ese es lo más peligroso, que uno vive confiado, que está uno bien de salud y realmente es una caja de Pandora, ¿no? ¿Sí? El enemigo silencioso. El enemigo silencioso.
Entonces ahí sí recomendaría tomar MMS diariamente. MMS diariamente, por, no sé, 21 días y descanso una semana, 21 días y descanso una semana, por unos 3, 6 meses. Obviamente que se compre sus imanes para que se los impacte. 4 imanes, ¿no? Un par en supraespinoso y el otro par en borde calloso. Para eliminar eso, que es gravísimo, ¿no? Aparte del Parkinson, que también es este. Continuamos. Cuerpo calloso. Hay que impactar cuerpo calloso. El cuerpo calloso viene especificado en el manual que no es producido por microorganismos, es un par especial que produce dislexia y epilepsia, ¿sí? Crisis convulsivas y todo ese tipo de situaciones. ¿Sí? Parietal derecho, parietal izquierdo, ¿sí? También. ¿Está? Wow. Que es el virus de la encefalitis viral, enfermedades del sueño, mucosas lagrimales, dolor de cabeza, cefalias. Ese par va acompañado en tiempo de invierno, junto cuando te va a dar calentura, dar gripa, catarro, va acompañado con el ceja, tráquea, carina, que vimos hace rato. ¿Cuántos pares puedes llegar a tener? ¿Cuántos pares pusiste en tu carrera a una persona? Me los agoté todos y todavía me faltaban. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es dividirlo en dos sesiones. Pongo unos 12 pares y termino de impactar y vuelvo otra vez se los quito y impacto a otros diferentes. ¿24 imanes? 12 pares, 24 imanes. Y luego termino la sesión, se los quito y vuelvo a poner otra vez a 48 impactar. Imanes. Sí, pero era en el tiempo que impactaba 21 minutos, así que no era muy tardado. Ahora bien, cuando pones mucho imanes y la gente está muy mala, cambia la polaridad en algunos casos, no en todos. Es decir, exactamente, los estudiantes que estaban chequeándote se volvieron un poco despistados, locos, porque no les daba la respuesta sí, la respuesta no, porque ellos tenían ya el código que les había dado el cuerpo en sus inicios. El sí era, no sé, elongamiento, y el no era parejo, y luego se volteó todo, y ya no, fue un problema grande. Sucede frecuentemente. O cuando hay una liberación emocional, también se cambia la polaridad y hay que estar muy atentos a eso. ¿Okay? Entonces continuamos. Parietal derecho, nervio vago izquierdo. Parietal derecho, nervio vago izquierdo. ¿Sí? También. Esa es epilepsia, problemas neurológicos por parásitos. Los parásitos que van directamente al cerebro te van a causar convulsiones o problemas de mareos, epilepsias, te caes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque comienzan las toxinas a inflamar el cerebro. Todos los parásitos son los únicos que causan ese tipo de mayor ¿Nada más mayormente. Las inflaman o se mueren? ¿La gente? Las neuronas. Se inflama, entra toxinas y las bacterias se comen las neuronas. Me ha tocado ver operaciones, me ha tocado ver gente que tiene ese problema y las bacterias, por ejemplo, hay 2-3 virus en el cerebro y te diagnostican problemas de conducta, pérdidas de memoria, mucha agua en el cerebro. Y no hay un par que diga, no, hidrocefalia, ¿no? ¿Cómo sacamos el agua del cerebro? No, es una combinación de microorganismos que hay que hacer un rastreo general e impactarlos, porque esos son los que están causando que haya edema, que haya un montón de problemas en la cabeza, ¿no? Y obviamente va a haber convulsiones, porque es la computadora del cerebro. Entonces, ¿no? Él tiene muchos pares en la cabeza. Sí, y ya están aquí, aparte de las
de los virus que tiene allá estos parásitos, ¿no? Y probablemente tenga otro, hay otro parásito que también causa las mismas sintomatologías. Parietal derecho, riñón contralateral, sí. Parietal izquierdo, riñón contralateral, no, parietal derecho, riñón contralateral, sí. Uh-huh. Es parietal derecho, riñón izquierdo. ¿Qué es eso? ¿Qué es una bacteria, un virus? No, este es el Pargois. Ah, el Pargois. Uh-huh. Ahora, ¿Ya está puesto? Sí. Ahora bien, este par, si preguntamos por bioenergética, él tiene una congestación renal, tiene problemas, él necesita una desintoxicación con el té de las 6 hierbas que dimos. Entonces, él, cada vez que se le vaya a impactar, cada vez que venga sesión, no hay que preguntar, ponerle parietal derecho o riñón izquierdo. Mínimo unas 5 o 6 veces para que ese par descongestione todo la intoxicación. Han intoxicado, ¿sí? Sí. ¿Okay? Sí, está atorado. Está atorado. Ok. Entonces, parietal izquierdo, colon transverso. ¿Sí? Ahí está. Uh-huh. Otro parásito, parietal izquierdo, colon transverso. Ok. Esos dos parásitos son muy graves. Parietal izquierdo. Vamos aquí a ir a parietal izquierdo. Ya tenemos un imán en parietal. En parietal de. Nada más el derecho. ¿Nada más el derecho? Ok, sí. Entonces. Esta es la oportunidad de parietal izquierdo, negro. ¿Sí? ¿Solo? Parietal izquierdo, negro y colon transverso. ¿Sí? ¿Cómo te sientes, Santos? ¿Bien? ¿No tienes ningún dolor de nada? Ok. No. Entonces, el ombligo está aquí. Está aquí arriba. Ok. Abajo del ombligo, como dos dedos, dos y medio, pasa el colon transverso, ¿sí? Entonces allí, detén este imán aquí. Ok, yo quiero ver un fenómeno. Como ya le pusimos el imán allá, acá debe de haber un elongamiento. Y con esto lo vamos a emparejar en el colon transverso. ¿Me lo tienes? Mira, ¿ves el elongamiento? Sí. Deja que lo filmo bien. ¡Wow! Está muy. Ok. Pon la mano. Clávaselo ahí. Colon transverso. ¿Sí? Casi siempre, cuando yo le pregunto por mi energética, ¿a qué parte del colon transverso está así? Entonces me dice del ombligo, un poquito hacia la izquierda. Entonces lo ponemos. Un poquito así, ahí está. Porque el ombligo está aquí, ¿no? Pues aquí pasa el colon transverso. Si está bien puesto, acá debe de estar los pies parejos, porque ya lo chequeamos. Si persiste el elongamiento, entonces lo movemos, lo recorremos un poquito. ¿Sí? A ver, dame un segundo. Sí. ¿Sí? Ya quedó. Ahí quedó. Entonces, chequen allí, parietal izquierdo, colon transverso, parásito, un parásito. Sí, es una histolítica, es una neurorizota. Este también causa, junto con el parietal derecho y nervio vago izquierdo, causan problemas de epilepsia, puede causar tumores cerebrales, etcétera, etcétera. Ya lo chequeaste ahí. Ok, entonces continuamos. Hipófisis. Mira, disfunción en la hipófisis. Sí, lo que estábamos hablando también hace rato, una disfunción glandular que cuando hay tumores benignos, ¿sí? que ya estamos viendo que hay cosas raras, entonces no vamos a impactar hipófisis. Hipófisis es un imán que va así, ¿sí? ¿Sí? En la frente. Uh-huh. Hipófisis negro, hipófisis rojo abajo, ¿sí? Y es una disfunción que hay en las glándulas.
y cuidado porque puede haber algún tumor por ahí. Entonces, continuamos. Hipófisis suprarrenales. Mira. Hipófisis suprarrenales también pone ella. Sí. Es grave, Santa. Todo tienes. Por eso se llama. Hipófisis, vejiga derecha. Hipófisis, vejiga izquierda. Hipófisis, vejiga izquierda. Ya tiene aquí la artritis falsa, ¿sí? La diabetes falsa. Que es producida por el dengue. Me picaron los moscos. Ahora bien, ¿ya está? Ya. Ok. No, nada más la vamos a marcar. Sí, pero no lo vamos a impactar porque ya no hay hipófisis. Ya no tiene cabeza. Sí. Hipófisis negro y vejiga del lado izquierdo rojo, que viene siendo del hueso púbico del lado izquierdo, va sobre un ladito del hueso púbico. Va, a ver, a ver, a ver, es que no te veo porque está la. Bueno, roja. Aquí está. Hipófisis, aquí está. Ajá, hipófisis, ¿sí? Ya la sí. Y vejiga izquierda. El hueso púbico está por aquí más o menos, vejiga izquierda, aquí está. Okay. ¿Sí? Hipófisis en negro y vejiga izquierda el rojo. El rojo. Perfecto. ¿Sí? Eso es artritis falsa. Él le picó un mosco que tenía el virus del dengue. ¿Sí? Hipófisis ovario derecho. Hipófisis ovario izquierdo. No tiene ovarios. No, pero el punto energético, ¿sí? Es testículo. El punto energético, sí, está allí. Mira. Es hipófisis. Seguimos con la hipófisis, ¿sí? Hipófisis ovario derecho. Hipófisis ovario izquierdo también. Entonces, ovario. Tiene un desequilibrio hipófisis, pero también en las dos, en los dos ovarios. Entonces, esto es un punto energético. Más o menos a esta altura de aquí, así, no sé cómo se llama esto, en hombres y mujeres, a esta altura de aquí están los ovarios y las trompas un poquito más arriba. Entonces, a este punto energético, no importa si eres hombre o mujer. Tú te lo pones aquí, pónselo aquí, deténlo. No, nomás deténlo, márcalo para checar. Entonces tenemos hipófisis, ovario derecho, hipófisis, ovario izquierdo. Sí. Ovario. ¿Ves? Más de un centímetro. Sí. ¿Sí? Ok, así sigo marcando, sigo deteniendo ahí. Y deténlo aquí. ¿Checo? Ya. Hasta los ovarios tienes. Son puntos energéticos. Si fuera mujer, es un grande. Ahora, polo. Tiene hipófisis, ¿sí? Ovario. Okay. Otro problema más. De que el fantasma de algún quiste de un tumor lo trae, porque hay muchos pares que apuntan hacia esa dirección. Sí. ¿Okay? Y está bien joven. ¿Okay? Entonces pone también ovario, ya, ovario derecho, ovario izquierdo, y pone hipófisis ovario. Hipófisis, bulbo raquídeo, chécale, diabetes insípida. Tenía hipófisis también, ¿no? Que eso también es diabetes insípida, al mismo tiempo disfunción de la hipófisis y en un futuro no muy lejano
Si no se corrige esos dos puntos, va a tener sed, tome agua y nunca va a parar de tomar agua. Y no se le va a quitar la sed. No se le va a quitar la sed. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos en polo, ante cuerno, seno frontal, ahí está, sinusitis frontal. Seno frontal. Pero tenemos aquí pares asociados que hay que determinar por bioenergética si también los vamos a impactar. Sería, hay que impactar braquial. Ponle allí seno frontal, abre una llave y pone braquial. Lengua izquierda, mandíbula derecha. ¿No tienes perros en tu casa, Santos? Sí. Ok, ellos te pegaron eso. ¿Qué se pegó ahí? El moquillo del perro. ¿Pero cómo? O sea, es el virus, un virus que propio del perro. El perro tiene mucho que tengo perro, tiene unos 4 meses. ¿Venía contagiado o se te pegó? Como dijo una vez Egois, mata al perro. Si quieres curar, mata al perro. Y la señora decía, ¿cómo? Sí, pues mátalo. Mira, tú has oído, no sé si consumas MS. Dale al perro MS, también tú, y se te quita, yo. Sí. Aquí todo el mundo le da al perro MMS. Pero sin sacar al perro. Lengua derecha, Timo. Lengua derecha, Timo. Glúteo derecho, glúteo izquierdo también. Puros parásitos. Comió en lengua derecha, Timo. Tiene parásito la triquinela, que es por comer carne de cerdo contaminada. ¿Estás filmando? Sí. Comisura derecha, comisura izquierda. Dental, riñón del mismo lado. ¿Te perdiste? No, estoy bien. Comisura. Ah, también comisura. Sí. Lengua derecha, Timo. Sí, lengua derecha, Timo, sí me lo tengo. ¿Lengua derecha, Timo? Sí, lo tengo. Glúteo 2 lo tengo. Sí. Nada más que ahorita no me marcaste de comisura. Comisura. Párpado derecho, párpado izquierdo, también, una arteria. Ojo derecho, ojo izquierdo, también es un virus. Hay que impactar ojo. Hay que impactar también como pares asociados de tibia. Sí. Uretra. Sí. Ok. Vamos a impactar ojo derecho, ojo izquierdo. Ojo derecho negro, ojo izquierdo rojo. ¿Ponlo? ¿Así? ¿Sí? Pero vamos a impactar también tibia. ¿Tres por acá? Y uretra.
la tibia va, si lo ponemos aquí, esta parte de aquí, ¿sí? Acá veo una extorsión, ahí está. Ahora pon el negro, el rojo allí. Y acá ya se equilibró. ¿Sí? Entonces, el virus que está allá, más el hongo que está acá, están trabajando asociados, haciendo resonancia y causando una patología un poco más compleja. El otro es uretra. Agarramos, esto va vertical. Si ponemos el imán negro en la uretra, acá debe de haber un elongamiento. ¿Sí? ¿Quieres ver? ¿Si lo capta bien? No. Oh, ya, ya lo capté. ¿Ya? Sí. Ok. Y lo ponemos carga contraria. ¿Sí? En uretra. Y debe de haber emparejamiento. Okay. Entonces, aquí hay una enfermedad por un virus, ¿sí? Un hongo, ¿sí? Y este reservorio. Estos tres están causando un problema que tiene que ver con el virus que causa esclerosis múltiple, ¿sí? Aunado a todos los pares del virus del Epstein-Barr, ¿sí? Que causa también problemas graves de salud en cuanto a puede quedar hasta paralítico, ¿sí? Que le van a penetrar por la médula espinal, ¿sí? Entonces continuamos. Vamos en ojo cerebelo, ese es para desinflamar el nervio óptico, ¿sí? Ojo cerebelo, ya lo explicamos y hablamos en el video esencial que estábamos hablando de pares, enfermedades de las vías respiratorias y todo eso, ¿no? Ojo derecho esófago. ¿Sí? Ojo derecho, derecho esófago. Sí. Ese es un reservorio del Helicobacter pylori. Sí. También hablamos de él hace rato. ¿Sí? Entonces, si tiene ese reservorio, vamos a preguntar si tiene la bacteria Helicobacter pylori. Hiato esofágico, testículo derecho. Wow. ¿Sí? Entonces ponle también. Impactar, ponle una pinza y ponle ojo derecho esófago, hiato esofágico. ¿Ojo derecho esófago? Sí, abre una pinza y pone ojo derecho esófago, hiato esofágico, testículo derecho. ¿Sí? Eso es con los problemas de colitis, inflamación, de todas las sistema digestivo, y vamos a preguntar por el hiato esofágico, esófago, ¿sí? Siempre van juntas, ¿sí? Hiato esofágico, esófago, también hiato esofágico, esófago, ¿sí? Que esa es otra bacteria diferente a la Helicobacter pylori, pero si hay siempre Helicobacter pylori, siempre va a haber esa bacteria también que causa reflujo gástrico. Te dije hace rato, ¿sí? Entonces, si hay problema de gastritis, reflujo, va a ser hiato esofágico, vagina, testículo derecho. Vamos a poner los imanes para que sea más demostrativo. Santos tiene hiato esofágico, negro, hiato esofágico,
y en este caso es hombre, es testículo derecho. ¿Sí? Podemos testículo rojo. En rojo. Yeah. Si fuera mujer, vagina derecha. Eso lo hicimos también hace rato en el video. Ok. Pero aquí ya es un caso real. ¿Sí? Él lo tiene. Por lo tanto, tiene otra bacteria que es hiato esofágico, esófago. Entonces ya tenemos el hiato esofágico y ponemos esófago en rojo. ¿Sí? Y tiene el reservorio también de la bacteria Helicobacter pylori, que es hiato esofágico, testículo derecho, que viene siendo ojo derecho, esófago. Pero como también tiene el virus de ojo derecho, ojo izquierdo, pues ojo derecho ya lo tiene negro y hiato esofágico ya lo tiene rojo. Entonces ya está puesto el pan. Siempre van a ir juntas esas. Hiato esofágico, testículo derecho, la bacteria de Helicobacter pylori y su reservorio es ojo derecho, esófago. Y va a haber otra bacteria que lo acompaña siempre y causa reflujo gástrico, que viene siendo hiato esofágico, esófago. Ya está aquí impactado. ¿Sí? Entonces, siempre, esto es súper común. Yo creo que el 80-90% del planeta, de la humanidad, lo tiene, ¿no? Entonces, este par es bien importante, ya lo explicamos hace rato. ¿Sí? Al principio, cuando comienza a manifestarse, ¿sí? No da síntomas, pero esperamos un tiempo razonable, no sé, cada persona es diferente, y va a comenzar a tener toda esa sintomatología. Es producto porque ya comenzó a crear problemas de salud a la persona que lo tiene. En este caso, no sabemos si Santos tenga ya esos síntomas. En dado caso de que los tenga, esta es la respuesta, esta es la explicación, el origen del porqué. Si todavía no lo tiene, es cuestión de tiempo para que tenga todos esos problemas, ¿no? ¿Sí? Entonces, continuamos, Alejandro. Canto también es un hongo. ¿Sí? Piso orbital, salud. Gracias. Piso orbital también es un virus. Quiasma también es un virus que va a trabajar mucho en el sistema linfático, va a obstruir el sistema linfático. Ceja, ahí está, el virus sincitial que causa problemas respiratorios. ¿Sí? Entonces vamos a impactar parte de daños. Sí, ceja. No le vamos a poner ceja porque no se puede. Y canto, que viene siendo esta parte de aquí, ¿sí? Que es un hongo. ¿Sí? Y el lado derecho también. Estos hongos siempre se van a combinar con virus. Siempre van a asociarse con virus, van a hacer resonancia. Y probablemente va a tener más adelante problemas con sus ojos, ya sea cataratas, ya sea, no sé, más adelante vamos a ver si aparecen esos paros. Entonces, donde hay hongos, hay virus. Los hongos no pueden vivir sin los virus. Doctor, ¿por qué haces uso de ferrita? ¿Por qué puse ferrita? Porque estoy usando de ferrita. No, es que estaban aquí todos. No importa ahorita, distintamente. No importa, nada más hacer el procedimiento bien. ¿Dónde va colocado el negro? ¿Dónde va colocado el rojo? Para que puedan verlo en el video. Entonces también está el canto, piso orbital, quiasma, ceja. Uh-huh. Entonces fíjate, ceja. Ya viene lo de tráquea, ceja, ¿te acuerdas todos los problemas, los pares de vías respiratorias? 100 también, lo cual ya presenta una microcirculación cerebral y enfisema pulmonar. Eso va a darle oxígeno a los pulmones. Hay que recordar que tenía problemas en los pulmones. 100 es
100 bulbo raquídeo, también hipertensión, 100 bulbo raquídeo, es de hipertensión, 100 riñón derecho, 100 riñón izquierdo, 100 riñón derecho, 100 riñón derecho también, es hipertensión también, polígono de Willis, también es un virus, problemas de visión, nervio óptico, dolor de cabeza, altera el equilibrio, catarata, soporta en las partes, lo que te decía hace rato, si tenemos canto, ese hongo se va a asociar con virus y lo más seguro es que van a aparecer los virus que da cataratas, ¿sí? Que viene siendo el polígono de Willis, ¿Sería ya está, el polígono de Willis 2? ¿El reservorio que sería el polígono? No, es virus. Claro. Virus que se asocia con el hongo y causan ese problema. Ok, entonces polígono de Willis, oído, ¿sí? Oído. Oído es un parásito por medio de los gatos, ¿sí? Causa problemas muy graves también. Entonces tenemos oído, riñón controlado, oído derecho, riñón izquierdo, oído izquierdo, riñón izquierdo, oído derecho, riñón contralateral, oído derecho, riñón izquierdo. Más problemas broncopulmonares, ¿sí? Vamos a estar haciendo el rastreo y vamos a impactar un poquito más adelante mientras que están estos pares puestos, ¿no? ¿Sí? Oreja, ¿sí? Oreja también, ¿sí? Lóbulo posterior de la oreja, no. Preauricular sí, es una bacteria. Origina parálisis facial. Y si se combina con mejilla o nervio facial, y o angina, más problemas faciales va a tener la persona. Preauricular vejiga izquierda, mira. Todo sí, también. Otro hongo, mastoides derecho, mastoides izquierda, no, mastoides derecha, riñón del mismo lado, no, mastoides izquierda, riñón del mismo lado, no, mastoides duodeno, sí, mastoides duodeno, mastoides bulbo raquídeo, no. Temporal derecho, temporal izquierdo, sí. Temporal derecho, sí. Temporal izquierdo, sí. Temporal izquierdo, cardias, no. Temporo occipital derecho. Sí. Huasteca. No. Tiroides. No. Tiroides bulbo raquídeo. Sí. Más problemas con convulsiones. Sí. ¿Ya está? ¿Cuál último fue? Tiroides. Tiroides bulbo raquídeo. Tiroides derecha bulbo raquídeo. Sí, tiroides derecha, paratiroides, también, paratiroides, sí, una disfunción de la paratiroides. Esta disfunción de la paratiroides se combina, se hace resonancia con parietal derecho, riñón izquierdo, va a causar osteoporosis, sí, entonces hay que tomar magnesio, hay que tomar calcio, pero separados para que no interfieran en la absorción del organismo. Ahora, ¿cómo vamos a preguntarle? La paratiroides está haciendo resonancia con parietal derecho, riñón izquierdo. Sí. ¿Va a tener problemas de osteoporosis, Santos? Sí. Sí. Okay. Entonces, supongamos que ahorita no los tiene, pero ya está marcado
esa deficiencia y la va a tener más adelante si no la corrige. Problema de los huesos. ¿Sí? Mandíbula derecha, mandíbula izquierda. ¿Sí? Ahí está. La bacteria de la gonorrea. Entonces aquí eso también crea una artritis. ¿No son muchos padres los que están apareciendo? Sí, porque siempre es común cuando es la primera vez. La mayoría de todos los que hemos asistido aquí vienen. Generalmente también allá afuera, ¿no? Allá en la consulta aparecen mucho la primera vez, ¿no? Por eso es importante darse una... tomar el MMS para que equilibre el pH y comience a eliminar un montón de microorganismos para que en la segunda consulta no sea tan pesada para el terapeuta. Ángulo de la mandíbula, ángulo de la mandíbula. Rama de la mandíbula, rama de la mandíbula, mentón, mentón, maxilar superior, cola de páncreas, maxilar inferior, hueso hioides, hueso hioides, hueso hioides, esternocleidomastoideo, esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo, una deficiencia del sistema nervioso, no, del parasimpático, puede tener nervios o insomnio o cierta desestabilidad con, tiene que ver con todo lo de los nervios. ¿También no te pasa eso? Parótida. Parótida timo, yugular, mira, tiene muy marcado, yugular, tiene ya marcada como tres hipertensiones ya, yugular temporal, laringe, angina. Ya van tres pares de los que estábamos hablando hace rato, de las vías respiratorias, de los bronquios y todo eso. Ya tiene angina, ceja, nudo, cerebelo, bulbo raquídeo sacro, bulbo raquídeo vejiga derecha, bulbo raquídeo vejiga izquierda, Atlas píloro, occipital hipotálamo, ahí está, Epstein-Barr, ¿se acuerdan que está saliendo mucho el Epstein-Barr, que viene siendo pineal, empeine, pineal, bulbo raquídeo, todos esos son del Epstein-Barr? Este es occipital. Sí. Occipital hipotálamo, occipital riñón derecho, occipital riñón izquierdo, occipital testículo izquierdo, cervical primera píloro, cervical séptima dorsal, cervical tercera sacro, cervical tercera supraespinoso, cervical tercera, cuello, carótida yugular, nervio vago, riñón derecho, nervio vago, riñón izquierdo, plexo cervical. Ajá. La falsa esclerosis múltiple. Supraespinoso. Aquí está el supraespinoso que impactamos hace rato, ¿sí? Uh-huh. Que va junto con, hay chance de ponerle borde calloso, que no se lo pusimos cuando impactamos supraespinoso. ¿Sí? Nos tenemos para acá.
este par de borde calloso, es un reservorio, ¿sí? Borde calloso viene siendo del remolino del lado derecho ponemos el negro y del remolino del lado izquierdo ponemos el rojo, ¿sí? Que venía quedando el par de esta manera, ¿sí? ¿Sí? Más supraespinoso derecho negro, supraespinoso izquierdo, rojo, pero ya lo pusimos, no, ya no, porque ya empatamos, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿sí? Muy importante, muy peligroso. ¿Y también se le puso a cerrar su clave, ¿no? No, su clave todavía no. ¿Y tú ya te acuerdas todos los pares que le van poniendo a la gente? La mayoría sí. No todos, pero la mayoría sí. Entonces, vamos a entrar a supraespinosa, vejiga izquierda, ¿sí? ¿No? Subclavia, ¿sí? Escríbele, subclavia 2. Problemas traqueobronquiales, tos crónica, neumonía, diarrea, edema general, infecciones de la garganta, tos con muchas secreciones. Aparte tenemos angina, tenemos ceja, ¿sí? Son virus que causan esos problemas. Ya está, subclavia, epiclavia también. Se le recomendamos que por unos 15 días, un mes o de por vida, que ya no tome leche, ¿sí? Nada de leche. Si va a tomar leche, que no sea de vaca, que sea leche de almendras. ¿Por qué? Porque todas esas vías respiratorias crean más mucosidad con la leche. Axila. Vamos a explicar y poner un poco rápido estos pares, que es muy frecuente. Ese también es para los ojos, ¿no? ¿Cuál? Ábreles. Es para los oídos, esto, el asma, sinusitis, problemas del sistema nervioso ¿Ciérralo? Central. Este virus está atenuado, ya no mata como en el tiempo de Pasteur, cuando descubrió el antídoto para la rabia, sino que este virus ya está atenuado. Entonces este virus, cuando se combina, hace resonancia con otros, crea desde problemas nerviosos, andas desesperado. ¿Por qué? Porque se combina con otros pares que van a causar axila izquierda, rojo. Ahorita vamos a preguntar, bueno, si él tuvo una mordida de perro cuando era niño, queda registrado en su cuerpo. Y lo más seguro, casi siempre cuando tiene este par, ¿sí?, de la rabia, es que ha sido mordido por un perro. Uh-huh. Y podemos determinar hasta en qué edad fue que le mordió el perro, por medio de la vía energética. Uh-huh. ¿Ya te mordió un perro para ahorrarnos el tiempo? Sí. ¿Sí? ¿Dónde tienes la mordedura del perro? No me acuerdo, creo que está acá. ¿Sí? Por vía energética podemos sacarle en qué pierna fue, izquierda o derecha, y luego si te dicen la derecha, podemos ir fraccionando, decir, ok, fue de la rodilla, ¿cuántos centímetros hacia abajo? O del tobillo, ¿cuántos centímetros está? No, pues que 15, ok, está por la parte frontal, está por acá. Entonces ya sabes que es 15 centímetros en este rango de alrededor. Colocas el imán negro, donde haga la distorsión, ahí es la mordida de perro, aunque él no se acuerde, queda registrado acá. Entonces él tiene una mordida de perro, que dices que está en la pierna derecha, ¿a qué altura? ¿Al tobillo? Abajo de la rodilla. Abajo de la rodilla, como por aquí. Más o menos. Por aquí, entonces, le ponemos ponle este en negro, acá está, entonces, pónselo en negro, y yo te voy a decir, vuelo moviendo así, hacia acá, y el imán nos va a decir exactamente dónde está la mordida de perro. Pues ahí lo tienes. ¿Qué checamos acá? Voy. Ya. Ajá. ¿Qué ahí es? ¿Qué ahí es? Entonces ponle. Pónselo. Sí. ¿Ahí qué están viviendo en ese lugar? Ahí están atenuados virus de la rabia. Ahí quedaron como encapsulados, ahí están. Sí, ahí están. Ok, entonces. Ok,
este par es mordida de perro, negro, porque empezaste con eso. Sí. Ahora va axila del mismo lado, axila del mismo lado. ¿Ya tiene sí? Sí, axila del mismo lado, pero este está en negro. Ah, sí. Entonces, axila, en rojo. Sí. Entonces, mordida de perro negro, axila del mismo lado, rojo. Pero acá tenemos axila, axila, que también tiene el virus de la rabia, porque está atenuado. Entonces, ¿qué hacemos con este negro? Pues nada, le ponemos abajo el rojo. ¿Sí? Y ya está. Mordida de perro, negro, axila, rojo. ¿Sí? Y ya. Pero, ya son las 6. Entonces ya tienes axila, axila y mordida derecha, axila, mordida del lado derecho, axila del mismo, mordida, del, axila del mismo lado. Ok, entonces, retroaxilar, retroaxilar, intraaxilar, infraaxilar, arteria axilar, arteria axilar, bursa, 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 codo. Y va por la mitad, ¿no? Del libro. Deltoides, deltoides. Una tercera parte. Deltoides, riñón del mismo lado. Húmero, húmero. Braquial derecho, braquial izquierdo. Codo derecho, codo izquierdo. Cúbito, cúbito. Radio, radio. Muñeca, muñeca. Muñón, muñón, palma, 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 es, ya la tenemos ahí, que es el del palmismo, ¿sí? Dedo índice, dedo índice, dedo índice, ponle dedo índice, que es este, un reservorio de VIH, dedo pulgar, dedo pulgar. No, dedo pulgar no. Dedo medio del corazón, dedo medio del corazón, dedo anular, dedo anular, dedo meñique, dedo meñique, timo, timo, timo parietal derecho, timo parietal izquierdo, timo parietal izquierdo, virus de la rubiola, timo suprarrenales también. Hay una disfunción hormonal, timo recto, timo recto también, timo recto, ponle ahí más el reservorio de que ya ha salido ahí unos reglones antes. El de un dedo. Dedo, ah, índice, sí. Índice o... Sí. Ah, índice, índice. Recto, recto, timo. Pon recto, timo también. Recto, timo también. Sí. Timo, apéndice. Timo, apéndice, por lógica, está en estado hemorrágico muy bajo. Sí. Timo, hígado. Timo, pene. Timo pene, timo pene, este, mediastino superior, mediastino inferior, ¿no? Esternón suprarrenales, esternón hígado, mango del esternón, tráquea, tráquea, mira, otro más, tráquea, tráquea. Comida. ¿Qué es tráquea, tráquea? Es el virus de la influenza. Ese ya lo vemos. Este, no, lo que pasa es que él trae ceja, ceja, tráquea, tráquea, este, angina, angina, que son todo el cuadro de los que estábamos hablando hace rato. Sí, hace rato, tráquea, tráquea fue nuestra
esófago, vejiga izquierda, esófago, píloro, carina, traqueal, bulbo raquídeo, sí. Carina, nomás pone carina, traqueal, bulbo raquídeo, sí. Es un par especial de tos. Y luego viene carina derecho, sí, carina derecho, carina izquierdo, ahí está, también carina 2. Carina, tráquea, ceja, angina, van 4 los virus que causan los problemas de bronquios, vías respiratorias, todos los problemas de virales de la estación de invierno, ¿no? Carina, cardias suprarrenales, agujero, coronarios pulmón, punta baja del corazón, costilla del mismo lado, pericardio, corazón, aorta, también aorta, otro problema más de la hipertensión. ¿Se ve bien o nos acomodamos bajo la luz? No, se ve bien, sí. Okay. Aorta, es hipertensión, triglicéridos y colesterol. Pecho, yate esofágico, testículo derecho, que son los que tiene ahorita puestos. Yate esofágico, esófago también, la otra bacteria que siempre va acompañada con el cuarto píloro. Yate esofágico, lengua derecha, yate esofágico, lengua izquierda, yate esofágico, lengua derecha. Otra más de tricnosis por comida de cerdo contaminada. Impactamos lengua derecha timo, sí, lengua derecha timo, es un par asociado, y píloro, lengua derecha. Sí, píloro, lengua derecha también. Píloro, lengua derecha. Sí. Píloro, lengua izquierda. Píloro, lengua derecha. Píloro, lengua derecha. Y lengua derecha, timo. Condral. Ok. Pon condral 2, que ese es un hongo. Y hay que tener cuidado porque eso también es otro problema más para los pulmones. Condral. Y ese ponlo un asterisco, costal, hígado, primera costilla, costilla del 1 al 12, riñón derecho, costilla del 1 al 12, riñón izquierdo, seno aventricular, riñón izquierdo, diafragma 2 también. Diafragma derecho, riñón del mismo lado. Diafragma derecho, riñón del mismo lado. Subdiafragma. Lunar, riñón del mismo lado. Vaso horizontal, vaso vertical. Vaso duodeno. Vaso hígado. Tiene hepatitis C, vaso hígado, que es el de la brucela, caso anemia, por lo tanto también es hígado, perdón, vaso, pulmón izquierdo, vaso, pulmón izquierdo, sí. Vaso, hígado y vaso, pulmón izquierdo, vaso, hígado, vaso, pulmón izquierdo, sí. Vaso, punta de páncreas. Pleura derecha, pleura izquierda, ¿no? pleura del mismo lado, pleura apéndice, pleura peritoneo, pleura derecha peritoneo, ponle pleura derecha peritoneo, pleura derecha peritoneo izquierdo, ¿sí? Pleura de peritoneo derecho, peritoneo izquierdo, también peritoneo derecho, peritoneo izquierdo. Entonces, pleura
izquierda, peritoneo izquierdo. No, pleura derecha, peritoneo izquierdo. Y peritoneo derecho, peritoneo izquierdo. Pleura derecha, hígado. No. Costo diafragmático, no. Pleura derecha, hígado es el del hepatitis viral. Colon ascendente, riñón derecho. Colon ascendente, colon descendente. Mira, acá tiene. Colon ascendente, colon descendente. ¿Qué es? Es un virus, herpes 1. Colon transverso, vejiga izquierda. Colon transverso, vejiga izquierda. Colon transverso, hígado. Colon transverso, hígado, hepatitis G. Colon descendente, ese no. Colon descendente, hígado. Colon descendente, riñón izquierdo. Colon descendente, cuádriceps. Colon descendente, recto. Colon descendente de recto. Ese es el que te digo, junto con ilíaco, que es para el estreñimiento. Es el olazo. Colon descendente recto. ¿Lo tiene también? No, es que me preguntaba. Sí, hace rato, sí. Páncreas. Páncreas, estómago. Páncreas, vaso. Páncreas, hígado. Cabeza de páncreas, suprarrenales. Cabeza de páncreas, hígado. Cabeza de páncreas, punta de páncreas. Cabeza de páncreas, píloro. Cabeza de páncreas, páncreas. Cola de páncreas, hígado. Cola de páncreas, colon descendente. Cola de páncreas, estómago. Conducto de páncreas, riñón izquierdo. Punta de páncreas, riñón izquierdo. Punta de páncreas, vaso, ligamento de páncreas, colon descendente, ligamento de páncreas, vaso, nutricia, ciego, riñón derecho, contraciego, apéndice, lengua izquierda, apéndice, pleura, apéndice, testículo derecho, apéndice vejiga, ponle apéndice vejiga, son los fagos, si todavía no trae sus problemas urinarios, los va a traer más adelante. Cuando hay apéndice vejiga izquierda, también existe recíproco, al revés, vejiga izquierda, apéndice, entonces ponle vejiga izquierda, apéndice, sí, y por lógica, hay que impactar vejiga derecha, vejiga izquierda, son otro tipo de bacterias. Entonces, si impactamos en Santos vejiga derecha, vejiga izquierda, sí, también. Haz una pinza y esos tres hay que impactarlos juntos. ¿Y esto en cuánto tiempo se tendría que ir impactando? Me imagino que unos pares un día, otros pares otro y así, ¿no? Por ejemplo, en una sesión lo puedes programar, vamos a hacer una impactación aquí, que es muy importante, uh-huh, a darle el acercamiento. Como son de 21 minutos, terminas de impactar 21 minutos, los imanes, los pares. ¿Sí? Sí. Eso es muy importante lo que vamos a explicar aquí. Pero esto es un rastreo demasiado completo que no te lo hacen casi en ningún lado. No lo hacen en ningún lado. Casi por lo general, inclusive en Chapingo, ¿qué será? No pasa. Te lo hacen rapidísimo y no pasa de. No sé. Media hora. Y en media hora no puede hacer un rastreo completo. Mira, lo que yo he visto, la mayoría de los terapeutas profesionales, que se trata de lucrar, de ganar dinero lo más rápido posible, no quiere decir que esté mal, sino que vienen,
platicas con el cliente y te dicen, ¿qué problemas traes? No, pues traigo problemas urinarios, o traigo diabetes. Ok, pum, hasta ahí no vas a enfocar. Y se van a enfocar, si traen problemas urinarios, que él ya los tiene marcados, él tiene vejiga derecha, pubis, hueso púbico, vejiga derecha negro, vejiga izquierda rojo. Vamos a darle un tratamiento nada más de las vías urinarias. Salió también el del sistema digestivo, el de la Helicobacter pylori, reflujo gástrico, etcétera, etcétera. Ok, vías urinarias. Ahí está, esa es una clase de bacterias. Pero tenemos unos fagos que son parásitos y virus. ¿Sí? Vamos a ver dónde está el ombligo. Está arriba. El ombligo, acá arriba. Okay. Entonces, ahí está el ombligo. Aquí está el ombligo. ¿Sí? Apéndice del lado derecho, está en el lado derecho, como a cuatro dedos. Aquí. Entonces, no le pongas, porque ahorita vamos a hacer una combinación que no quiero que se pierdan, y esto es muy importante porque hombres y mujeres lo traen por la acidez del pH muy ácido que tienen, casi nadie se salva. Esto me sucede como 4 de cada 10. Ok, entonces, tenemos aquí un problema por esta bacteria en la vejiga. Vejiga derecha, vejiga izquierda, ya están impactados. Ahora bien, los fagos son apéndice negro y vejiga izquierda rojo. ¿Qué tenemos aquí ya? Vejiga izquierda. Ok. Pero existe también en vejiga izquierda apéndice. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Negro más allá abajo. Ok, entonces aquí está el. Necesitamos. Iniciamos con vejiga izquierda, vamos a poner un negro. Pero este lo vamos a poner aquí. Y ahí tenemos que poner un rojo. Y acá en el apéndice tenemos que poner un rojo. Sí. Si este es negro, el rojo lo colocamos aquí abajo. Entonces le tapamos todos los caminos a este problema de salud que está aquí. No solamente es la bacteria, una bacteria diferente que vive y ataca la vejiga. Ya tenemos vejiga, vejiga. Pero también los fagos, apéndice, vejiga izquierda. Y vejiga izquierda y apéndice, y ahí están los pares. Si tú lo colocas, te colocas de este lado para que la gente vea cuando los vaya a poner, se va a fijar en otras palabras. Hay un problema de vías urinarias, quitamos todo. Problemas de vías urinarias, sí, tiene vejiga, vejiga derecha, vejiga izquierda. Pero luego están los fagos, y los fagos es... van a ser de aquí a acá y al revés, de aquí a acá. Entonces ponemos un imán doble en el apéndice y un imán doble en la vejiga. ¿Qué son los fagos para la gente que no sabe? Fagos son virus y parásitos. Unidos. ¿Sí? Se comportan como virus o como parásitos, depende de la acidez y del pH. Y estos viven a expensas de las bacterias. Aquí hay bacterias en este problema de la vejiga, que son problemas urinarios, que está en el hueso púbico, a un ladito del hueso púbico, ponemos los dos imanes, derecho, vejiga derecha, vejiga izquierda. Entonces, esta es, ¿sí? Esta es una enfermedad gravísima y muy común. La mayoría de la gente que tiene tumores, ya sea en los riñones o en las nefronas, son problemas urinarios que tienen de cuando tenían 40 años. A los 60, 65, 70 años, ya como a los 60, ya tienen una insuficiencia renal con un hinchazón por problemas que tienen ya los riñones, porque las bacterias que están en las vejigas se fueron por los conductos urinarios a colonizar y vivir en los riñones, y que comienzan a crear un síndrome nefrítico, insuficiencias renales, que comienza y se gesta desde aquí. Y la mayoría de la gente lo tolera por años, ¿sí? Temporada se le va, se le quita con sus tecitos de parvas de elote y todo ese tipo de situaciones, y vuelven y vuelven y están creando esa patología. Esto es muy importante clarificarlo. ¿Por qué? Porque es otro problema endémico con la población mundial, ¿sí? Entonces, ¿este se tendría que combinar con los riñones?
Sí, los riñones siempre van a estar congestionados por el tipo de alimentación que tenemos y hay que, si el cuerpo te lo pide, cada vez que tú impactes en cada sesión a esa persona, te va a pedir riñón, riñón. Si nosotros, si yo pregunto aquí por bioenergética, hay que impactar riñón, riñón. Ahí está, riñón, riñón. Todavía no llegamos allí, ¿sí? Entonces, el riñón, riñón no necesariamente te lo va a pedir el cuerpo por esta problemática de vías urinarias. Te lo va a pedir porque anda muy congestionado, ¿sí? Por el tipo de alimentación que lleva, ¿no? Muy desordenado. Ok, entonces regresamos acá atrás. Y es muy importante hacer esos paréntesis y presentar cómo va la colocación de los imanes de la enfermedad compleja en su totalidad para que los que estén viendo el video se queden con una idea más clara de lo que tienen que hacer cuando ven la problemática de las vías urinarias. Sí, nada más lo hicimos para la demostración, ¿sí? Y vamos a continuar estamos filmando, ¿no? Entonces esos son los fagos, ¿sí? Apéndice, vena femoral, vesícula, ponle vesícula, es un reservorio de parásitos, vesícula, riñón derecho, mira, vesícula, riñón derecho, catarro común, ya casi se conjuntaron todos los 5 o 6 virus que comentábamos hace rato. ¿Y tiene sintomatología? No tiene. No. ¿Sí? Pero ya está todos los 5 o los 6 que expliqué hace rato, toda la gente los trae. Y cuando van a atacar de manera masiva los 5 o 6 pares de virus. Y este es el catarro común, vesícula, riñón derecho. Y ya tenemos todos los 5 o los 6 pares. ¿Cansado ya, Santos? ¿No? Vesícula, riñón. ¿Ya tienes vesícula, riñón derecho? Sí. Vesícula para tiroides. Conducto de la vesícula, riñón, riñón derecho. Estómago suprarrenales. Estómago, cola de páncreas. Estómago, duodeno. Estómago, píloro. Estómago, hígado. Estómago, colon transverso, epigastrio, epigastrio, simoides, recto, epiplón, píloro, riñón izquierdo, píloro, hígado, píloro, etero izquierdo, píloro, glúteo, píloro, colon transverso, píloro, cardias, píloro, ano, hígado, pone hígado, principios de hígado graso, hepatitis C, hígado, riñón derecho, no, ese es de la cirrosis, se dice, ese no, hígado, riñón izquierdo, hígado, píloro, pone hígado, píloro. Entonces, el hígado píloro, escuchamos mucho hablar del píloro. Sí. El estómago pues, es más famoso. Hiato esofágico, boca del estómago. Este es el estómago. Agarro un poquito de mi cuerpo del lado izquierdo y luego el derecho también. Esa es la línea divisoria. ¿Sí? Entonces, va a ser el píloro. Aquí está el estómago. ¿Sí? Y en la tripita que va a salir del estómago, ese es el píloro. Y más o menos está ubicada en esta parte de aquí. Esta es la mitad del hemicuerpo que divide el derecho y el izquierdo. Va a quedar el píloro del lado derecho. ¿Sí? Y el estómago va a ser así todo esto. ¿Sí? Y aquí, esa tripita donde está conectado con el estómago, ese es el píloro. Y luego la tripita continúa y acá se va a llamar duodeno. Tres dedos, tres o cuatro dedos del ombligo, aquí en esta parte exactamente. Entonces, este es el píloro y es píloro con hígado. No, es al revés, hígado-píloro. Oh, ¿es hígado-píloro? Hígado-píloro. Alistair, hígado-píloro, ok. Entonces, rojo, este es el rojo, lo vamos a hacer rojo. Y el otro y el esofágico, donde termina el esternón, el esofágico. Este es el borde de la costilla, más o menos como a esta altura de aquí, así. ¿Sí? Vamos a poner hígado,
¿Sobre la costilla? Arriba de la costilla, sí. Arriba. Sí. Ah, sí. Y aquí va a estar la vesícula. Uh-huh. ¿Sí? Hígado, negro, píloro, rojo. Uh-huh. ¿Sí? Listeria. ¿Sí? ¿Qué es una bacteria? ¿Qué es un virus? La listeria es una bacteria. ¿Sí? Entonces, lo impactamos para que vean qué es el píloro, porque no hemos hecho una demostración de lo que viene siendo uh-huh. el píloro. Uh-huh. Y bueno, este es un video real, una rastreo real que le estamos haciendo a Santos. Le salió hígado píloro, la listeria, y aquí está el hígado, digo, aquí está el píloro, y nos faltaba hacer una demostración de píloro porque es un poco raro, no salió sus paros, y el hígado pues está sobre esta parte, sobre la costilla. Y bueno, tiene hígado graso también, el hígado graso es un imán en negro y abajo un rojo. Ahí está. Ah, ese para el hígado graso. Hígado graso. Para los que viven en México, para eliminar la grasa que está envolviendo todas las células hepáticas, es hierba del sapo con yumel. Son unas gotas, un extracto de gotas. Se toman unas 25 gotas en un cuarto de vaso de agua, ¿sí? Tres veces al día. Y preguntamos por bioenergética exactamente, personalizando la dosis para cada uh-huh. paciente, y esa hierba del sapo con yumel es excelente para desgrasar el hígado graso, y combinado con 25 gotas también en ese mismo cuarto de agua. Cardomariano, porque cardomariano es un regenerador hepático y necesitamos ayudarle al hígado a que no se deteriore a nivel celular. Entonces, también tiene hígado graso, así que ya también estamos impactando allí de esta manera, negro arriba y abajo, el rock va a ser de manera horizontal, no de manera vertical, de manera horizontal. Uh-huh. Hay pares que sí son de manera vertical y otros horizontal, pero puede uno preguntar por la energética como uno. Entonces, me gusta que nos despertemos, aunque sea un poquito más, pero que vaya el video bien explicado. Uh-huh. Ok, entonces, continuamos el rastreo, hígado costal, hígado, ligamento hepático, lóbulo posterior del hígado, riñón izquierdo, perihepático, aquí entró otra bacteria que también está afectando la esquinita del hígado, que viene siendo aquí por las costillas falsas. ¿Sí? ¿El hígado viene así hacia abajo? Sí, ah. Y este borde, este pedacito que está acá, es el perihepático aquí. Si colocamos el imán negro, que es el imán rastreador, para detectar que ahí está el problema, entonces allá los pies... El pie derecho se va a alargar y colocamos en rojo abajo del negro, y ahí está perihepático, ¿sí? Causada por una bacteria que va a inflamar y hacer un moco allí. Y cuando uno va con el doctor le dice, tiene un tumor, y lo confunden porque piensan que esa baba y esa inflamación está causando, sí, y esto causa anorexia y la gente se muere sin comer absolutamente nada, cuando ya está súper avanzado. Me ha tocado tener pacientes de ese. Suprahepático, parejos. Ligamento hepático, riñón derecho. Ligamento hepático, costo hepático. Conducto central hepático, mucosa del colon descendente, retrohepático, riñón derecho, duodeno, duodeno vaso,
duodeno hígado, duodeno tiroides, duodeno riñón izquierdo, duodeno riñón, riñón izquierdo, suprapúbico, suprapúbico, uretra, uretra, uretra sacro, esfínter de la uretra, válvula ilocecal, riñón derecho, uretero, 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 uretero. Como él tiene problemas marcados, la sintomatología de los problemas de la vejiga, entonces aquí en el hígado pasan, perdón, en el riñón, digo, perdón, ¿cómo se llama? Ombligo. Pasan los conductos que vienen del riñón derecho, el riñón izquierdo, pasan, ¿sí?, a un lado de el ombligo, ¿sí? Entonces, uretero del lado derecho y uretero del lado izquierdo, ¿sí? Entonces ahí estamos impactando los conductos que van pasando por allí a la vejiga para que de ahí evacúe ¿cómo se llama? La orina, ¿sí? Entonces estos también se agregan a los problemas que ya tiene acá hasta que llega a los riñones, ¿no? Las bacterias y comienzan a causar estragos, ¿sí? Entonces, todo eso es problemas muy cotidianos, muy muy comunes, ¿sí? Entonces uretero, riñón del mismo lado, mira, uretero del mismo lado, va a tener un cólico más adelante con el tiempo y va a comenzar a retener líquidos. ¿Por qué? Porque se le van a ir cerrando los ureteros y no va a llegar los desechos a la vejiga para que sean evacuados. Esos son los problemas que tienen todas las personas que tienen ese problema, ¿sí? ¿Están obesas también? Están obesas, les duele los tobillos, los tienen hinchados, obesas generalizadas, porque todo tiene retención de líquidos, el agua se va a otras partes, se acomoda y están inflamadas, hinchadas, pero eso se requiere por muchos años para que se vaya formando ese tipo de uretero, vejiga derecha, uretero, vejiga izquierda, ¿sí? Útero, ovario del mismo lado, útero, 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 atlas, útero, atlas, útero, riñón, ovario, ovario, que ya detectamos que también hay que impactar esa zona, ovario, riñón del mismo lado, anexo, ano, trompa de Falopio, trompa de Falopio, trompa de Falopio, ovario del mismo lado, vagina, anexo, vagina, garganta, vagina, 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 ovario, vagina, útero, clítoris sacro, triángulo de Scapi, triángulo de Scapi, testículo, 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 próstata, próstata, ahí está bien, próstata, recto, conducto deferente, laringe, ano, 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 testículo izquierdo, ano, píloro, anexo, ano, ano, recto, 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 ano, recto, timo, recto, próstata, pudendo. ¿Está bien recto, próstata? Pudendo, pudendo. ¿Recto, próstata, está bien? Recto, próstata. Recto, próstata. Próstata, próstata, también la tiene bien. Ok. Pudendo, pudendo, vejiga, vejiga. Que ahí está marcado vejiga, vejiga. ¿Por qué? Porque ya lo detectamos, pero no impactamos todos los minutos, nada más para señalar cómo van colocados los imanes. ¿Sí? Vejiga, sacro, nervio inguinal, nervio inguinal, nervio inguinal, hígado, nervio inguinal izquierdo, articulaciones, cadera, cadera,
trocante mayor, riñón del mismo unilateral, trocante mayor, tensor de la fascia lata, trocante menor, aductor, aductor, cuádriceps, cuádriceps, tensor de la fascia lata, tensor de la fascia lata, el retrotensor de la fascia lata pectoral, pulmón, 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 pulmón. Como él tiene un problema grave con los pulmones, aquí está, pulmón, 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 ponle pulmón, pulmón, ¿sí? Dorsal lumbar, dorsal primera, dorsal segunda, mira, dorsal segunda, más parásitos, principal causante de crisis convulsivas. ¿Dorsal segunda? Dorsal primera, dorsal primera. Y tiene un asociado que es cuello, 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 cuello también, impactar puntos, cuello, cuello y dorsal primera. Más problemas de convulsión, de epilepsia y todo eso con pares que tiene de parásitos acá en la cabeza. O sea, aquí vuelve a salir otra vez. ¿Tiene parásitos en la cabeza? Sí, todos los virus y virus que tenía, todos los imanes aquí, son virus, ¿sí? Uh-huh. Que le van a causar problemas de salud gravísimos, por ejemplo, en 5 o 10 años. Y tiene parásitos también en la cabeza, que son los que causan convulsiones y y que te caes y tienes epilepsia y todo ese tipo de cosas. Otro par más, ¿sí? De lo que ya habíamos inscrito al principio. Esos pares fueron al inicio del manual. Entonces, vuelvo a repetirte, no tengas miedo, porque todo eso se elimina con el paro biomagnético y con el MS. Lo malo era de que si desconoces que tienes eso, no sabe uno dónde está pisando, y ese sí es un problema. Pero cuando ya sabes, no. Dorsal 2, dorsal 2, dorsal 3, dorsal séptima, dorsal décima primera, escápula, 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 escápula. Ok. No tiene escápula, escápula, afortunadamente, que es el causante de cáncer. Escápula, escápula, siempre hay que monitorearlo cuando una persona lo tiene, ya sea que ya lo tenga la bacteria o no la tenga, nada más te he marcado el terreno para que la tenga en un futuro. Entonces la escápula es la que te causa el cáncer verdadero cuando ya hay un quiste o hay una irritación, hay una displasia y están ciertas bacterias o hongos allí, pero es cuestión de tiempo para que en un tiempo X llegue la bacteria de la lepra y cuando entra ya a formar esa asociación con esos bacterias y, u hongos o virus que estén ya en ese quiste o en ese tumorcito, entra la bacteria de la lepra y se forma el cáncer verdadero. Entonces, cuando él no lo tiene, o sea, él no lo tiene ni marcado para que lo tenga en un próximo tiempo, a mediano plazo, no lo tiene el terreno listo para eso, pero aquí, en lo que viene siendo la paleta, el hueso este que tiene uno aquí, ¿sí? Allí va el imán negro. ¿En medio o donde está? En medio, porque luego está otro que se llama, que está en la punta, se llama punta de escápula, ¿sí? Entonces el rojo va, ¿sí? En medio también, en el lado izquierdo, y ahí tenemos ya escápula derecha, escápula izquierda. Cuando el terreno, las condiciones están dadas para que lo tenga en un futuro, lo pide y hay que impactar, y cada vez que venga siempre cuidar de impactarle. ¿Para qué? Para equilibrar el pH de las escápulas y ¡fum!, se despierta, no vaya a aparecer en un futuro. ¿Sí? Entonces, está la espina de la escápula que viene siendo en la parte superior, en la esquinita, ¿sí? Esa es otra bacteria que causa otra sintomatología en la sangre. Entonces vamos a ver, espina de la escápula, ¿sí? No.
paravertebral, laticimus, suprarrenales, suprarrenales recto, suprarrenales tórax, todo enfrente, suprarrenales pulmón, cava, flanco, riñón derecho, riñón izquierdo, ahí está, escribe riñón derecho, riñón izquierdo, riñón sacro contralateral, riñón uretero del mismo lado, ¿sí? Ahí está otro problema de cálculos o cólicos nefríticos, es riñón derecho, uretero del mismo lado, riñón derecho, uretero del mismo lado, ahí está, riñón derecho, uretero del mismo lado. Entonces, el uretero del mismo lado, en el lado derecho, va a tener un cálculo allí, una piedrita, y ese va a interrumpir el flujo de la pipí y no va a bajar, se va a regresar y nada más va a estar utilizando el del lado izquierdo y va a comenzar a tener una retención de líquidos. Tiene que tomarse un detoxificador, el de las 6 hierbas, para que ahorita que apenas va empezando elimine todas esas arenillas que pueda tener este ahí. ¿Okay? Entonces, cápsula renal, ¿sí? Cápsula renal, vesícula. Cápsula renal, riñón del mismo lado. Cápsula renal, vejiga. Cáliz renal, uretero del mismo lado. Cuadrado lumbar. Lumbar 4 sacro. Lumbar ciático. Ilíaco. Cresta ilíaca, rama del isquion, interilíaco, sacro, sacro femoral, coxis ciático, coxis plexo cervical, glúteo, ya lo tienes, es parásitos, glúteo derecho, píloro del mismo lado, glúteo izquierdo, píloro del mismo lado, glúteo, vena femoral, hoyuelo del glúteo, lumbar 2, isquion, rama del isquion, saco de Douglas, aquí está otro, saco de Douglas, vena femoral, un virus. Si fuera mujer, tuviera quiste ovárico, problemas inflamatorios en esa zona del lado derecho de la pelvis, va a tener dolores y todo ese tipo de cosas. Saco de Douglas, vena femoral. Si fuera mujer, ya estuviera marcadito que esos dolores lumbares que tiene son por la inflamación que tiene el quiste que tiene ahí. Ciático, hueco popitrio, rodilla. Aquí está rodilla, dolor de rodillas. Este es uno de los pares que te mencionaba. Este es un fenómeno, fírmalo aquí. Uh-huh. Es este tape. Rodilla derecha va a ser negro. ¿Sí? La mayoría de las veces, aquí se rompe la regla de que en rodilla derecha va negro y en rodilla izquierda va rojo. La mayoría de las veces los cuerpos no te piden el rojo. El protocolo te dice que tiene que ir el rojo ahí. Entonces es muy importante para los que están viendo el video y lo vamos a verificar ahorita el elongamiento de la pierna derecha. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? Yeah. Okay. Entonces, si ponemos, como sigue el protocolo, el rojo aquí, ¿sí? Uh-huh. Sigue el elongamiento de la pierna, ¿sí? ¿Ves? Un segundo. Yeah. ¿Sí? Entonces, aquí se viola el protocolo. Cámbiale de la polaridad y se corrigió. ¿Sí? Uh-huh. ¿Está corregido?
Entonces van negro, negro. Que no se te pase eso, ¿sí? Y esto tiene que ver, esto también es un par emocional. Este tiene que ver también con miedos. No sé si te, no recuerdo si tiene que ver con el dinero, con miedo por la vida, etcétera, etcétera. Eso también es un par emocional. Pero también dolor de rodillas. Y entonces, si te fijas lo que te comentaba, uh-huh. ¿Sí? Okay. Rótula izquierda, braquial izquierdo, ligamento interno de la rótula, malleolo externo, ligamento de la rodilla, mesenterio, ligamento externo de la rodilla, cuadrado lumbar, cuello de fémur, cuello de fémur. Ponle cuello de fémur 2, que ese es un clásico, siempre siempre que hay hongos va a estar ese reservorio. Tibia, tibia, también, más hongos. ¿Pero ese reservorio no le salió cuando se sacaron los reservorios? No. A medida que tú estás impactando, ya llevamos muchas horas con él, acuérdate del cambio de polaridad y otras cosas que se van destrabando cuando vas impactando. Es como capas de cebolla. Cuando tú das el primer terapia, que siempre es la más complicada, es la capa que está en la superficie. Cubre sintomatologías que están en la segunda capa. Entonces, cuando viene la segunda sesión, van a salir otros virus que no tenía en la primera, ya sea que se contaminó en esa semana o son los que están en la siguiente capa. Y así te vas capa por capa hasta que ya X tiempo después ya no tiene nada. O sea, ya está limpio también por el MMS y todo ese tipo de ayuda que se dio. Entonces, esto es puro hongo. Tibia media, Alejandro. ¿Está bien? Tibia inferior, sí. Todos estos son dos hongos y tibia media es una bacteria. Produce micosis profunda. Peroné no. Empeine. Ese ya lo tenemos escrito, empeine. Ponle empeine también. Aquiles arriba. Aquiles arriba. Aquiles arriba. No, ese no. Empeine. Aquiles arriba, o hueco popitrio, no. Aquiles medio, no. Aquiles abajo, no. Calcáneo, no. Arco del pie. Arco del pie, sí. Planta del pie. Talón también. Seguimos con virus del Guillain-Barré, bola del pie también, más de Guillain-Barré, dedo gordo del pie, no, gen ombligo, órgano a regenerar, ponle gen ombligo, órgano a regenerar, y hemos terminado. El rastreo del paro bimagnético. Hay varios pares que ya los tenemos registrados, pero todavía no hemos impactado. Terminamos. Hemos terminado ahorita pero continuamos en...